Es un placer tenerlos con nosotros en nuestro tercer webinar de la serie de Energía y Reactivación Económica Postpandemia. Es un privilegio tenerlos con ustedes y, por supuesto, la extraordinaria participación que tenemos hoy con tres grandes hacedores de política de la región. Solo para términos logísticos, les comento que hay una facilidad para poder tener interpretación en los tres idiomas, inglés, español y portugués. Para poder tener acceso a esta opción de interpretación, tienen que optar por el pequeño globo que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas y ahí hacer la selección del lenguaje que sea de su preferencia. Empezamos con un video rápidamente para introducir el concepto acerca de este webinar. Inmediatamente después de eso, vamos a las palabras de apertura de Alfonso Blanco, gerente de la Organización Latinoamericana de Energía. Vamos adelante entonces con el video. Bueno, muchas gracias Ariel por la introducción. Me toca en esta oportunidad dar las palabras de bienvenida. Así que iniciemos con el diálogo. Bueno, bienvenidos y reciban un saludo desde Quito, Ecuador, sede de ORADE. Señor Ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa. Señor Viceministro de Energía de Costa Rica, Rolando Castro. Señor Secretario de Energía de Panamá, Jorge Rivera. Señor Jefe de División de Energía del BID, Ariel Yepes. Estimada audiencia, nuevamente quiero agradecer a los distinguidos panelistas invitados y a la permanente audiencia de estos tres diálogos que hemos llevado adelante entre BID y OLADE, esta oportunidad de estar acompañando estos eventos. En esta oportunidad contaremos con la visión de tres jefes de la cartera energética de países de nuestra región para abordar un tema que nos convoca a todos. ¿Cómo lograr que el sector energía se convierta en un dinamizador de las economías regionales en la pospandemia y cuáles deberían ser las estrategias para llevar adelante una recuperación sostenible de nuestra región? Tuvimos un primer diálogo con las empresas del sector energía. Identificamos a partir de ese diálogo que muchos cambios que ya se venían dando en el sector eléctrico se están viendo acelerados por la pandemia y se presentan nuevas restricciones, pero al mismo tiempo grandes oportunidades que debemos diseñar la forma de capitalizarlas. Destacamos el rol de la digitalización como elemento fundamental para mejorar la eficiencia de las empresas y el control de costos y cómo, a partir de esas mejoras necesarias, se contribuye a mantener tarifas razonables para los usuarios en un contexto de profunda crisis económica que observa toda nuestra región. La generación de empleo a través de la electrificación rural, instalación de medidores inteligentes y la necesidad de reconversión de la fuerza laboral del sector, que incorpore a su vez las herramientas tecnológicas, hoy son indispensables estos elementos y así de alguna forma nos debemos adaptar a la nueva realidad. Estos elementos se presentan desde todos los tomadores de decisión de las empresas del sector como estrategias específicas que están siendo desarrolladas para la recuperación en la pospandemia.
no podemos obviar el rol que tendrá la incorporación tecnológica en la movilidad, la electrificación de muchos usos domésticos y el nuevo esquema para el vínculo entre empresas y consumidores, creando esa figura de los prosumidores. Un gran desafío constituye la modernización regulatoria que incorpore temas como la generación distribuida, la electromovilidad y mercados con alta participación de fuentes intermitentes de origen renovable. Está muy claro que los mercados eléctricos están cambiando y la regulación vigente no fue diseñada para una realidad como la actual. También dialogamos sobre la necesidad de tener niveles más exigentes de calidad de servicio y cómo la digitalización y la modernización de las redes aportan a mejorar los indicadores de calidad, lo cual también va de la mano de la necesidad de inversión. Y acá entra también el papel que tendrá la banca de desarrollo como canal para aportar los recursos necesarios para esta transformación. La inversión, que históricamente ha estado enfocada casi exclusivamente con una visión ofertista, priorizando la generación, posiblemente en este contexto de crisis, necesitará incorporar en mayor medida una visión orientada a mejorar los sistemas de transporte y de distribución, generando esto posiblemente mayor cantidad de empleo y contribuyendo positivamente a la recuperación económica de nuestra región. Quiero resaltar que la pandemia ha presentado a todos los actores, empresas, reguladores y decisores políticos un gran desafío respecto al estrés social producido por esta crisis. La atención a la población más vulnerable es una prioridad y asegurar la continuidad de un servicio de calidad a pesar de las restricciones de ingreso que han enfrentado las empresas ha sido un tema presente en todos los países de nuestra región. Los reguladores coinciden que los tres grandes conceptos que rigen el rol del regulador siguen teniendo vigencia en los sistemas del futuro y fundamentalmente sustentan el rol del regulador en la dinamización de los mercados pospandemia para una recuperación sostenible. Se debe promover la competencia en los segmentos en los cuales la competencia aporta eficiencia, buscar la mejora en la calidad de los servicios y garantizar que el servicio eléctrico le llegue al menor costo posible al usuario final. Hay una gran cantidad de aspectos vinculantes entre los principales actores del sector y comprobamos con este ciclo de charlas que el diálogo debe ser transversal. El desarrollo de políticas públicas no debe ser aislado y debe incluir las visiones de los agentes del mercado involucrados. Este tipo de diálogo es lo que hemos logrado con este ciclo de charlas que hoy culmina con la visión de los generadores de políticas. Estamos orgullosos de contar en este último diálogo con ministros y altas autoridades del sector energía, con tres líderes regionales que han marcado el rumbo en sus países en este difícil escenario de crisis. Además, los tres han sido constantes colaboradores con el accionar de OLADE y el BID y han promovido el rol de las relaciones multilaterales en el sector energía para fomentar una América Latina y el Caribe integrada en su más amplio concepto. Muchas gracias Diego, Rolando y Jorge por acompañarnos y aportar toda su experiencia y visión en este tema que nos convoca, pero también nos ocupa. Adelante Ariel con el inicio de este último diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias Alfonso, y qué gran introducción para nuestros tres extraordinarios expositores. Tenemos una audiencia bastante nutrida, muy completa, y esto, como tú señalabas, va a ser un extraordinario cierre para los tres eventos que organizamos con la visión de los operadores, las empresas, los reguladores y ahora los hacedores de política, los que cierran el ciclo de conferencias que hemos tenido para hablarnos acerca de la relevancia del sector de energía justamente en la recuperación económica. Tenemos una audiencia bastante nutrida, reitero, es consecuencia también de las reuniones que tuvimos en las sesiones anteriores. Para empezar con nuestro evento, e incluso antes de plantearles la primera pregunta a nuestros distinguidos expositores, vamos a hacerle rápidamente una encuesta a los participantes en este evento para saber, desde su perspectiva, cuál es el rol que debe de tener el sector de energía en la recuperación económica. Y si esta recuperación económica puede darse a través del sector, ya sea a través de la eficiencia energética, la energía renovable, el concepto que se comentaba hace un momento ahorita por Alfonso, la digitalización, la expansión de redes y en transmisión y distribución, o si bien el impacto asociado al sector de energía se tiene que dar no especialmente con alguna de estas actividades, sino con todas.
está expuesto para su comentario y estamos esperando entonces su input para determinar desde la perspectiva de la audiencia cuáles son los temas que consideran más relevantes para avanzar en la agenda de recuperación económica con la participación del sector de energía. Ahí está la respuesta. Y bueno, lo que es contundente es que todos los temas lo considera la audiencia como relevantes para avanzar en la agenda de la recuperación económica. Eficiencia energética, energía renovable, digitalización, expansión a través de redes de transmisión y distribución, todas son relevantes. Y ahora sí, abrimos el espacio entonces para nuestros distinguidos expositores. De nueva cuenta, reiterarles el agradecimiento por hacer un espacio en sus ocupadas agendas para compartir con nosotros sus comentarios y su visión estratégica acerca del sector de energía en cada uno de sus países, en particular en este tema. Y la primera pregunta que les planteo, que es una pregunta abierta para ustedes tres, es cómo pueden los ministerios de energía impulsar planes de recuperación verde, planes de recuperación económica ante espacios fiscales limitados que están enfrentando varios de los países de la región como consecuencia de la atención de esta emergencia sanitaria. Y empezamos, si les parece bien, con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa. Adelante, ministro. Muy buenos días, Ariel. Muchas gracias. Un saludo especial para ti. Muchas gracias por este evento. También un saludo especial a Alfonso Blanco de Olay, que nos complace mucho participar de estos eventos que han organizado ustedes conjuntamente. Y, por supuesto, le extiendo un saludo a mis colegas, a Jorge Rivera, el secretario de Energía de Panamá, y a Rolando Castro, el viceministro de Energía de Costa Rica. Para responder la pregunta, Ariel, yo creo que pues, el sector energético y los ministerios o los hacedores de política pública en energía, pues tenemos un rol fundamental. En el caso de Colombia en particular, la pandemia nos sorprendió en medio de una transición energética que ya veníamos adelantando. Y ahí los esfuerzos nuestros para poder tener ese impulso a la recuperación verde, dado, digamos, las restricciones fiscales propias y comunes de nuestra región, es seguir acelerando y propiciando políticas donde nos apalanquemos mucho en el sector privado. En el caso de Colombia, toda la expansión del parque de generación se hace con actores privados. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Introducir políticas, políticas donde estén atadas a decisiones de inversión. Y les pongo un par de ejemplos de políticas que han sido bastante exitosas en Colombia en este último año y que hemos visto que han sido muy atractivas justamente durante la pandemia. La primera, por ejemplo, le dimos una sobrededucción a las inversiones en generación de energía renovable no convencional y a las inversiones en eficiencia energética. ¿En qué consiste la sobrededucción? Que si una empresa, por poner un ejemplo, invierte $100 en este tipo de tecnologías, pueda deducir contra el impuesto de renta $150. O sea, una sobrededucción del 50% del valor de la inversión. Y esa sobrededucción la extendimos, que antes estaba por un periodo de 5 años, la extendimos a un periodo de 15 años, esto para atraer inversiones nuevas y agentes nuevos, porque obviamente una empresa que no esté operando en Colombia en 5 años no va a generar, digamos, una renta líquida, gravable, impositiva, para poder beneficiarse. Entonces, ese tipo de políticas donde están explícitamente atadas a la inversión nos han funcionado muy bien. Otra política que nos ha funcionado bien es, por ejemplo, en el tema del IVA. Decidimos también que el IVA que se pague en la adquisición de bienes reales productivos pueda ser 100% descontable contra el impuesto de renta. ¿Qué hizo esa política, por ejemplo? Hizo que el IVA desapareciera completamente de la adquisición de ese tipo de bienes y se convirtiera en un pago adelantado del impuesto de renta. Eso aliviana la carga para las empresas, pero obviamente están atados a que tienen que invertir en el sector. Y por otro lado, Ariel, creo que parte, digamos, de ese
ese plan de recuperación limpio, que creemos que el COVID, buscándole el lado positivo desde el sector energético, ha concientizado mucho más a todos los ciudadanos de la necesidad de tomar acciones individuales y colectivas para ayudar en la lucha contra el cambio climático. Nos hemos enfocado mucho en el tema de movilidad y movilidad sostenible. Y en Colombia, donde tenemos la gran oportunidad de reducción de CO2 es en movilidad, porque el 80% de las emisiones en nuestro país vienen de fuentes móviles. Y ahí estamos acelerando los incentivos que introdujimos una ley de movilidad eléctrica y lo complementamos, ya les voy a contar cómo, donde, por ejemplo, se eliminaron los aranceles para vehículos eléctricos, se redujo el IVA, que en Colombia tiene una tasa del 19%, se puso en el 5% para los vehículos eléctricos, se hicieron que los vehículos eléctricos estuvieran excluidos de restricciones que las hay en otros países latinoamericanos, como por ejemplo el día sin carro o lo que llamamos en Colombia el pico y placa, y es restringir la movilidad de vehículos dependiendo de en qué número terminan sus placas. Esto hace que sea mucho más atractiva. ¿Y qué hemos visto? Que desde que se expidió la ley a hoy, nos ha logrado posicionar y fuimos líderes en 2019 y estamos siendo líderes en el primer semestre del 2020 en la venta de vehículos eléctricos a nivel regional, incluso, digamos, por encima de países como Chile o República Dominicana, que ya venían con políticas similares y que también los utilizamos como fuente de inspiración para la elaboración de políticas en Colombia. Y eso lo complementamos en el tema de movilidad con, por ejemplo, permitirle a los agentes privados tener, por ejemplo, mezclas de biocombustibles superiores. En Colombia, para los que no conocen, tenemos una mezcla obligatoria en gasolina, tiene que tener un 10% de etanol, en diésel tiene que tener un 10% de biodiesel. ¿Qué hicimos cuando empezó la pandemia? Les permitimos a los transportadores de carga, que son vehículos pesados, tener voluntariamente una mezcla de biocombustible superior a la reglamentaria. Y ya tenemos varias asociaciones de vehículos de carga y transporte pesado que se han acogido y han incrementado, por ejemplo, la mezcla de biodiesel hasta un 20%. Entonces, ahí, digamos, políticas en donde podamos darle el espacio al sector privado de hacer más atractiva la inversión en un crecimiento más sostenible, más limpio, más verde, porque somos conscientes que no tenemos la capacidad, como lo tienen países, por ejemplo, desarrollados en Europa, de tener unas inversiones significativas del Estado en el sector energético. Ahí paro para no extenderme mucho, Ariel. Extraordinario, buenísima y muy completa e interesante la experiencia en Colombia. Muchas gracias, ministro Diego Mesa. Le cedo la palabra ahora al secretario nacional de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff. Adelante, secretario. Bueno, muy buenos días, Ariel, Alfonso, Diego, Rolando, el resto del equipo y los participantes. Siempre un placer estar aquí, además entre vecinos, ¿no? Costa Rica y Colombia, pues aquí no es casualidad. Creo que es importante seguir fortaleciendo ese enfoque, además regional, ¿no? Yo creo que para ir aterrizando en la pregunta, ¿no? Y ser lo más concreto en el tiempo, nosotros sí quisiera, pues, plantear muy generalmente y tal vez dar algunos datos concretos, ¿no? Nosotros lo que hicimos evidentemente teníamos una agenda, tenemos una agenda de transición energética, la cual consta de 5 propuestas de estrategias específicas para el sector eléctrico y 2 estrategias específicas para el sector de hidrocarburos, en nuestro caso, enmarcadas en las 4Ds de las tendencias de la transición, la descarbonización, la digitalización, la descentralización y, por supuesto, la democratización, el paso adicional hacia buscando la figura de los prosumidores, ¿no? En este caso, lo que hicimos cuando nos cayó la pandemia, por decirlo de alguna forma, es revisar realmente, bueno, tenemos esta propuesta de agenda de transición energética, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer o qué impacto negativo o positivo pudiera tener la realidad de la pandemia, tanto a nivel sanitario como fiscal y económico, versus esta propuesta, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, de una forma bastante pragmática, entendiendo, como decía el ministro Diego, las realidades fiscales de nuestros países para responder a este tipo. No tenemos la capacidad de hacer estos grandes paquetes de estímulos de recuperación verde, como lo hace, por ejemplo, la Unión Europea o algunas otras regiones desarrolladas. Lo que hicimos fue, bueno, dentro del paquete
de propuestas de apoyo fiscal y económico que el gobierno nacional está presentando como respuesta, como reacción a la pandemia y como propuesta de recuperación económica? Bueno, ¿qué elementos podríamos introducir desde la agenda de transición para permitir que se dinamice o que se impulse este escenario, ¿no? Y además validamos un poco de estas estrategias que estamos presentando, si realmente el impacto de la pandemia y el impacto económico afectaban su curso o su desarrollo, y nos dimos cuenta que al contrario, precisamente se convierten en una herramienta para la recuperación económica, ¿no? Las cinco estrategias: acceso universal, eficiencia energética, movilidad eléctrica, generación distribuida y la actualización del sistema interconectado nacional, pensando un poco pues también en flexibilidad del sistema, almacenamiento, redes inteligentes. Bueno, ¿cómo esto realmente nos puede permitir llevar adelante o cómo puede colaborar a el proceso de recuperación? Entonces lo que hicimos fue eso. Miren, más o menos en Panamá, hasta el momento el gobierno ha puesto a disposición alrededor de 1.400 millones de dólares en diferentes paquetes de apoyo, principalmente pues, a las pequeñas empresas, a través de préstamos y de fondos de garantía específicos, al sector agropecuario, por supuesto, la importancia de nuestro sector financiero, principalmente bancario, para que se convierta además en esa sinergia nuestro sector bancario local como un dinamizador por cada dólar que se le permite para hacer este tipo de apoyo. Entonces lo que hicimos fue identificar realmente dentro de estas propuestas, de cada paquete, dentro de este paquete, ¿verdad? Pues qué pudiéramos proponer nosotros desde la agenda de transición para dinamizar la generación de empleo, la recuperación económica y que sigamos en la senda, realmente la hoja de ruta de transición energética. Así que fue fundamentalmente lo que hicimos, ¿no? Entonces planteamos pues, qué tipo de componentes de apoyo a la inversión privada se necesitan para impulsar las empresas de servicios de eficiencia energética, las empresas instaladoras de paneles solares, el necesario fortalecimiento de la capacitación técnica que se necesita para tener al personal calificado que permita llevar adelante este tipo de desarrollo de instalación. ¿Qué tipo de estas medidas de eficiencia energética y de contratación eficiente, por ejemplo, de las instituciones del Estado nos permiten ahorros fiscales desde la cuenta de energía del gobierno? Y importante, ¿qué tipo de medidas, y pudiéramos conversarlo más adelante, nos permite realmente ir pasando, en el caso de los subsidios, que pues, es un componente, un gasto fiscal o una inversión fiscal importante, pudiéramos ir evolucionando gradualmente desde subsidios al consumo a subsidios a la producción de energía o subsidios a la generación de este tipo de actividades, ¿no? Así que por ahí pudiera ir comentándote como puntos específicos de cuál ha sido el abordaje que le hemos dado en Panamá respecto a la recuperación verde frente al COVID-19 y su impacto. Extraordinario, muy interesante, secretario Rivera. De hecho, vamos a tener espacio más adelante para abundar un poco más en este tema. Y ahora le doy el espacio al viceministro de Energía de Costa Rica, Rolando Castro, para que nos dé su punto de vista y la experiencia en Costa Rica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariel. Perdón, ¿sí me escuchan, no? Sí, completamente. Muy bien. Perdón. Muchas gracias, Ariel, y bueno, agradecer primero que todo y felicitar al BID y a OLADE por estos encuentros que nos permiten conversar sobre estos temas tan actuales y tan pertinentes. Y también, como decían mis colegas, muy contento de compartir esta escena con Panamá y Colombia, países con los que compartimos valores culturales y ambientales, pero también retos muy similares. Pues sí, el sector energético es clave en la reactivación. Por ejemplo, en nuestro caso, como pasó en muchos países de la región,
bastante, digamos, fue un sector, sobre todo el sector eléctrico, que se vio bastante afectado, ¿verdad?, por la pandemia, en la disminución de la, del consumo, en el aumento, digamos, de la morosidad, y esto hizo que las empresas eléctricas pasaran por un momento bastante difícil. Y también el Estado se viera bastante afectado también en la disminución del consumo de combustible por la recolección, digamos, de los impuestos que en nuestro país tiene, digamos, los combustibles que son importados. Pero nosotros creemos que es importante en este periodo de recuperación, como nos lo ha dicho importantes instituciones como la Agencia Internacional de Energía, que la transición energética debe estar en el centro de la recuperación económica, ¿verdad? Y que ese sistema energético debe ser limpio, asequible, más seguro y más resiliente, ¿verdad? Entonces, creemos que es muy importante porque, digamos, al haber una crisis económica y fiscal importante producto de la pandemia, pues a veces se quiere buscar, digamos, salidas fáciles o decisiones que tal vez en el pasado no se habían tomado y tratar ahora de traerlas, ¿verdad? Digamos, bajo la excusa de que esto puede ayudar a la pandemia, ¿verdad? Y nosotros creemos que es muy importante seguir con la misma orientación que se traía, que en nuestro caso, como también lo decía el colega Jorge, es buscar un país, digamos, descentralizado, descarbonizado y digitalizado, ¿verdad? Y en ese sentido creemos que esto, pues, sigue siendo válido, ¿verdad? Y sigue siendo necesario, sobre todo porque, digamos, esta crisis nos puede preparar para otras crisis que se avecinan, como la del cambio climático. Entonces, en ese sentido, pues, hay muchas, digamos, medidas que se puede tomar como hacedores de política, ¿verdad? Muchas veces es importante tener un norte claro, ¿verdad? El enviar señales de mercado, señales de precio a los consumidores, el incluir a todos los actores, como también ya se mencionaba, son ese tipo de medidas que nos pueden ayudar. Y tal vez para dar ejemplos, digamos, concretos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Ya Costa Rica cuenta con un reglamento de generación distribuida desde el 2015 y pues hemos hecho todo un ejercicio de aprender de esas lecciones y de la experiencia para tener una nueva versión, y ya nos encontramos con un reglamento nuevo, revisado, digamos con mayor precisión y que marca, creemos, la cancha para que muchas personas puedan tener acceso a esta tecnología, puedan tener acceso a la democratización en la generación y incorporar también, digamos, esta capacidad instalada que pueda contribuir a la diversificación que el país requiere, ¿verdad?, de incorporar más a la energía solar en esa diversificación que nos pueda hacer más resilientes hacia el cambio climático. Muy relacionado con esto también está el tema de sacar provecho, como decía, de la digitalización, y por eso estamos ya lanzando una estrategia de redes inteligentes que saque provecho de los medidores inteligentes que ya se han, digamos, instalado masivamente en el país, de el Internet de las cosas, de las de la digitalización, y entonces podamos tener y tomar decisiones basadas en información, digamos, en tiempo real, que pueda ser en el país. En seguir diversificando, también hemos tomado, digamos, las oportunidades que se están abriendo a nivel, digamos, mundial y nacional. Uno es, estamos por enviar al Congreso un proyecto de ley para los usos directos de la geotermia, ¿verdad? Nuestro país pues ha aprovechado muy bien la geotermia para la generación de electricidad, pero creemos que esa oportunidad y esa capacidad instalada que tiene el país y la experiencia que se ha generado puede ser muy importante aprovecharla también para otros usos directos, la geotermia de media y de baja entalpía,
la podemos aprovechar en los sectores industriales, en los sectores turísticos y agrícolas y agroindustriales para diversas actividades y que puedan sustituir sobre todo combustibles fósiles en esos sectores. Y también aprovechar las ventajas que se están abriendo a nivel mundial con el hidrógeno verde, ¿verdad? Que se ha venido desarrollando en los últimos años en forma muy acelerada y creemos que al igual que ha sucedido con otras tecnologías, por ejemplo la tecnología solar o la eólica, la tecnología del hidrógeno va a bajar mucho de precio y va a ser muy asequible y países muy importantes están haciendo apuestas en ese sentido y creemos que por tener una experiencia ya de más de 5 años en el tema del hidrógeno verde y por tener una abundante agua y una matriz eléctrica basada en fuentes renovables, podemos tener muchas oportunidades para el desarrollo del hidrógeno, ya no solo en el sector transporte, ¿verdad? Como ya se realiza en el país, que tenemos un autobús y 5 vehículos, sino que se pueda usar también para el almacenamiento de energía, se puede usar para la agricultura y para la industria y para sustituir, digamos, como decía, dentro del plan de descarbonización, los combustibles fósiles. Entonces, creemos que todos este tipo de retos que nos señala la crisis se pueden convertir en oportunidades muy importantes para continuar esa transición que lleva el mundo hacia las energías renovables y sacar ventaja de esta transición. Muchas gracias, viceministro Castro. Muy interesante, una agenda bastante innovadora y completa la que se está llevando adelante en Costa Rica. Lo que yo podría decir acerca de los comentarios que ustedes han vertido y que me parecen totalmente reveladores de lo que se está haciendo en cada uno de los países para avanzar en esta agenda pospandemia, pero lo que me resulta muy satisfactorio escuchar como un común denominador de cada uno de sus comentarios es que prevalece la agenda una visión de largo plazo, una visión en la que incluyen los temas de las 3Ds que ya se comentaron, la parte de la digitalización, la democratización y la parte de la descarbonización. Entonces es bastante motivante por el lado mío escuchar de ustedes que a pesar de la situación muy de corto plazo de la pandemia, la visión de los hacedores de política es una visión más de largo plazo y cómo aprovechar esta situación como una oportunidad para avanzar en esas importantes agendas a través de los instrumentos diferentes que han identificado cada uno de ustedes en sus países para hacer énfasis en cómo poder incluir más renovables, cómo reducir la cantidad de las emisiones en los países de la región, cómo también avanzar en una agenda de mayor participación de las generaciones que sean aisladas, los sistemas aislados, y por supuesto también no está de más decirlo, y que también salió en nuestra reunión que tuvimos con las empresas eléctricas, el tema de la digitalización. Muchas gracias. Voy a ir ahora a preguntas más específicas, tratando de abundar en los temas que ustedes señalaban para entender un poco más acerca de estas medidas que ustedes están tomando en los países donde trabajan. Y voy primero con el secretario Jorge Rivera. En su intervención comentaba los tipos de apoyos que se han venido dando en Panamá para avanzar en toda la agenda de la recuperación económica. Me llama mucho la atención y me parece interesante los apoyos que se están dando al sistema, a toda la parte de la reactivación económica y al sector agrícola y también a los usuarios del sector eléctrico. La pregunta que le quiero hacer, secretario, es: dentro de todas estas importantes iniciativas que ustedes están implementando y bajo estos conceptos de las 3Ds, ¿han estado identificando como una oportunidad hacia adelante en el tema de los apoyos a los usuarios finales del sector eléctrico, en que los subsidios son importantes, pero si esos subsidios pueden dirigirse y también direccionarse de una manera que tenga un menor impacto para las finanzas públicas, pero sobre todo
que tenga un mejor direccionamiento para que beneficie a los usuarios que realmente acreditan o ameritan tener ese tipo de apoyo. En su experiencia, ¿qué tipo de políticas o tendencias cree que son importantes en ese contexto y cuál es la rica experiencia que tienen en Panamá abundando en ese tema? Sí, Ariel, muchas gracias. Mira, esto, hay digamos, a nivel conceptual, ¿no? Es lo que quisiéramos trabajar y lo que estamos trabajando. Como mencionaba en la intervención anterior, es ir, digamos, de forma gradual, como parte de una transición, que también nos gusta, pues, siempre hacer esa aclaración, ¿no? Ese alineamiento de la transición energética es un proceso, no es un acto, no es un momento, es un proceso gradual en diversos ámbitos, ¿no? Y en este caso, a medida que vamos evolucionando hacia el protagonismo cada vez más de los consumidores dentro del sector eléctrico, pues toma mucha relevancia el tema de los subsidios. En el caso de Panamá, como podríamos hablar, pues tenemos una gran cantidad de los consumidores que son beneficiados con un subsidio de parte del Estado en su consumo, ¿no? Nosotros en el caso nuestro es hasta 300 kWh por mes, hay un componente de subsidio importante. De hecho, en la pandemia, el Estado panameño, el equipo de gobierno, decidió dar un subsidio adicional durante este año, correspondiente, pues, asumir la mitad del costo de la factura eléctrica de todos los clientes que consumieran hasta 300 kWh por mes y un 30% de todos aquellos consumidores que llegaran hasta 1000 kWh por mes. Esto, pues, durante la pandemia, ¿no? Por los efectos económicos. Pero desde el punto de vista ya no coyuntural, sino estructural, la idea es ir evolucionando hacia sistemas de apoyo o de incentivos a la producción, de apoyos e incentivos, no al consumo per se, porque además nos manda una señal incorrecta desde el punto de vista económico, los subsidios al consumo, ¿verdad? Si queremos además hablar de eficiencia energética y de uso racional. Entonces es combinar realmente este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, se está haciendo un análisis en este momento, incluso con colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, para, pues, evaluar las posibilidades que habría de alguna sustitución de estos subsidios al consumo hacia subsidios a la producción. Pero además estamos evaluando, en el caso de viviendas nuevas, por ejemplo, de interés social, la posibilidad de que a través del sector bancario nuestro podamos dar una señal o un incentivo específico para que a la hora de construir viviendas de interés social ya vengan con la incorporación, por ejemplo, de paneles solares y de normas de eficiencia energética, ¿no? Para que eso permita reducir el gasto que van a tener esas personas en su consumo eléctrico hacia el futuro y, por supuesto, esto impacta fiscalmente porque esas personas no serían objeto ya de subsidios directos por parte del Estado, ¿no? Entonces, hay varias alternativas, te menciono dos, como te dije, un análisis para las viviendas o los clientes existentes en los cuales hoy en día están beneficiados por el subsidio al consumo de electricidad, esto, pues, hacer esa evolución hacia utilizando tal vez equipos más eficientes, ¿no? Esto dentro de las viviendas, sobre todo, pues, refrigeradoras, las cocinas, y por supuesto la posibilidad incluso de paneles solares en ciertos casos para evaluar la rentabilidad y la viabilidad regulatoria de hacer ese giro. Entonces, en este momento nos parece importante este proceso, como te decía, también desde el sector financiero, el involucramiento para también eficiencia energética y tal vez autoconsumo desde esto, las viviendas sociales. Y además esto va asociado a nuestra estrategia de generación distribuida, que lo que busca es, ya tenemos una regulación para net metering, para la instalación de autoconsumo, que es muy buena, la hemos visto que ha sido muy, muy importante, pero hay unos retos que tenemos que desarrollar una hoja de ruta que nos permita dentro de esa hoja de ruta incorporar estas medidas, no solamente para los beneficiarios de estos proyectos, sino también para las clases medias, que se permita la oportunidad de que la clase media acceda a este tipo de mecanismos y, pues, combinando un poco también en medición inteligente y tal vez almacenamiento que al mediano plazo nos permita, pues, redefinir realmente
la forma en que se gestionan nuestro mercado eléctrico, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista tarifario, fiscal y económico. Qué amable, secretario Rivera. Interesantísima y muy, muy holística la visión que ustedes tienen en Panamá. Bastante grato escucharlo y buenísimo ver el enfoque que ustedes tienen. No es solo cómo se pueden dirigir mejor esos subsidios, sino cómo se pueden instrumentar otro tipo de medidas que permitan tener no solo un impacto más favorable en el medio ambiente y en la forma en la que se están utilizando los recursos energéticos a través de medidas como eficiencia energética, pero que además al final del día cumplan con el objetivo que es tener un menor impacto fiscal. Interesantísimo. Voy con el ministro Mesa para hacerle una pregunta acerca de los puntos que planteaba al principio. Lo que me pareció muy relevante de la agenda de trabajo que tienen en Colombia son todos estos instrumentos fiscales que están implementando para poder apoyar la agenda de la recuperación económica. Eso es interesante, por supuesto. Es buenísimo escucharlo de un hacedor de política y es también muy relevante para nosotros en los bancos multilaterales ver que esa visión puede tener un impacto real en la forma en la que se está transitando a una economía mucho más descarbonizada. Pero como todos, y ustedes son las personas que más experiencia en estos temas, y es la pregunta que le quiero plantear, ministro Mesa, es ¿cómo encuentran ustedes desafíos en la implementación de todas estas políticas que desde una perspectiva de política energética son muy buenas? Pero obviamente siempre hay stakeholders que no necesariamente están de acuerdo con esos planteamientos. Y que eso es, desde la perspectiva de nosotros en los bancos multilaterales, los desafíos más grandes que enfrentan ustedes, en el que no solo es el goodwill para que se hagan bien las cosas en el sector de energía, sino todos los intereses que pueden estar alrededor de ustedes para que esas buenas medidas se puedan implementar. Y le dejo abierta la mesa, ministro Mesa. Gracias, Ariel. Sí, yo creo que en el tema de la expansión de las energías renovables no convencionales, donde, como lo dije ahora, tenemos un marco regulatorio, tributario, que es totalmente conducente a que se acelere y se masifique la generación con energías alternativas como la eólica y la solar. Tenemos un gran desafío y tiene que ver justamente con uno de los stakeholders de allá y es un tema que nos ha, digamos, retrasado algunos de los proyectos. Y son las comunidades étnicas. En Colombia tenemos una legislación en donde si los proyectos de generación como de transmisión, y en este caso los de transmisión, son más complejos porque el mayor potencial de generación, tanto con viento como con solar, está en la región norte Caribe del país, donde hay una cantidad de comunidades étnicas, una presencia muy grande. Cualquier proyecto que esté dentro de una comunidad étnica reconocida o un proyecto de transmisión que atraviesa varias comunidades tiene que contar con un proceso que se conoce en Colombia como consulta previa. Y la consulta previa es que hay que socializar el proyecto, hay que sentarse con las comunidades, explicárselo. No tienen poder de veto, pero sí tiene que haber surtido el proceso de consulta. Y eso se ha vuelto, digamos, una especie de cuello de botella sobre todo para las líneas de transmisión que van a traer toda la energía del norte del país hacia el centro del país, que es donde más se consume. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Lo hemos tratado también, obviamente, de enfrentar con acciones de política pública. Por ejemplo, algo que hicimos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo previendo que la gran revolución de las energías iba a ser en esa región del país, que es en el departamento de La Guajira, fue incluir algo que llamamos las transferencias eléctricas. Y las transferencias eléctricas es un porcentaje de la venta de energía de renovables no convencionales que se vaya directamente para las comunidades étnicas, para que puedan utilizar esos recursos en cerrar brechas sociales, que digamos también es una constante en esas comunidades, como temas de servicios básicos, de agua potable y saneamiento básico, la misma electrificación, vías terciarias. Pero eso ha sido, digamos, una preocupación, porque los procesos de consulta pueden durar mucho más de lo que se tiene previsto. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío, pero el desafío, Ariel, es poder traer a esas comunidades como aliados en el territorio de los proyectos. Y obviamente
esas comunidades que también velan por tener un mejor medio ambiente, por el tema, digamos, de la descarbonización, vean esta transición como algo favorable para el entorno de las mismas comunidades. Entonces, yo creo que si me preguntan a mí en Colombia en particular, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío para los grandes proyectos de generación está en las consultas previas con las comunidades étnicas. Muchas gracias, ministro. Muy interesante. Desafíos todos, pero lo importante, creo yo, es la visión del hacedor de política para enfrentar esos desafíos y sacar adelante esas políticas que ayudan a mejorar la gestión del sector energético. El espacio se lo cedo ahora al viceministro Castro para hacer una pregunta muy concreta, elaborando un poco más en los temas que usted nos planteaba al principio en su primera intervención. A fin de promover una mayor reactivación económica y acompañar la agenda de descarbonización que tienen actualmente en Costa Rica, una agenda muy ambiciosa, ¿qué opciones de apoyo son importantes en su país para avanzar justo en estos temas? Muchas gracias, Ariel, por la pregunta. Yo creo que el proceso de descarbonización en Costa Rica inició, digamos, hace 70 años, cuando, pues, tal vez con una visión no, digamos, de corte ambiental, pero sí con una visión, digamos, de lógica, decidimos sacar provecho de las, digamos, los recursos naturales con los que el país contaba, ¿verdad? Sobre todo se desarrolló mucho la hidroelectricidad. Y todavía, digamos, en los años 70, cuando muchos organismos internacionales recomendaban a los países, digamos, tener una energía supuestamente segura, ¿verdad? Que era, digamos, estaciones térmicas de generación eléctrica, digamos, el país se mantuvo y más bien se metió fuerte a la geotermia y otras. Entonces, este proceso de descarbonización, pues, lleva muchos años. Y ahora tenemos una capacidad instalada muy importante. Es interesante mencionar que en los últimos 7 años la demanda de energía eléctrica en el país no ha crecido, ¿verdad? Y esto puede ser resultado, digamos, de temas como la eficiencia energética y otros, ¿verdad? Pero entonces, para nosotros en este momento es muy importante electrificar la energía, ¿verdad? Porque, pues, si bien tenemos una matriz basada en fuentes renovables, dependemos altamente de combustibles que son importados, ¿verdad? Y que esta pandemia también demostró la importancia de lo que podríamos llamar la soberanía o la seguridad energética, ¿verdad? En este sentido. Entonces, estamos haciendo esfuerzos importantes en reactivar la demanda por medio de esa electrificación de la energía, como mencionaba. Uno, como también lo mencionaba el colega de Colombia, apostando por la movilidad eléctrica, ¿verdad? Porque en ese sentido, al tener una matriz basada en fuentes renovables, no estamos transfiriendo las emisiones, digamos, a la generación de electricidad, sino que realmente estamos haciendo un aprovechamiento de energía limpia y hecha en Costa Rica, promoviendo la energía eléctrica para ser usada en el transporte y evitar también la importación de combustibles fósiles. Entonces, pues se ha promovido mucho, tenemos un marco legal importante, no solo una ley que promueve la movilidad eléctrica, sino ya toda una serie de reglamentos para estaciones de carga, para exoneración de repuestos, inclusive a una placa especial que se le da a estos vehículos, ¿verdad? Para que puedan contar con los incentivos de la ley. Y tenemos una red de recarga, a pesar de ser un país pequeño, muy consolidada, con más de 70 estaciones de recarga en todo el país, digamos en rápidos y semirápidos, y en antes de finalizar el año esperamos contar con 28 nuevas estaciones de recarga, especialmente hechas para Costa Rica, donde no solo se hace el conector europeo, el japonés, sino también ahora el chino, en una sola, y esto pues va a dar mucha seguridad para el desarrollo. Tenemos directrices hacia las empresas y las instituciones estatales para hacer esa transición hacia flotillas eléctricas, también para dar el ejemplo, ¿verdad? Importantes empresas como Correos de Costa Rica tienen ahora motos eléctricas y hacen entrega cero emisiones, ¿verdad?
Y entonces, pues esto ha estimulado bastante en la parte también de la movilidad colectiva, ¿verdad? Del transporte eléctrico, pues es un servicio que el país concesiona a los empresarios privados, pero ya está en el país, digamos, 3 buses para un proyecto piloto, para que en las nuevas concesiones del 2021 podamos, digamos, introducir por medio de los empresarios privados buses eléctricos donde ellos puedan tener la seguridad de que tiene mucho sentido económico el uso de este tipo de movilidad. Y quería usar el tiempo también para comentar que también, y de acuerdo con el plan de descarbonización, estamos haciendo esfuerzos por la electrificación de la industria. Tenemos un proyecto piloto por medio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para sustituir calderas térmicas en las industrias. Ya hay un proyecto piloto con 10 empresas interesadas que significarían 15 megawatts de consumo, que digamos para el tamaño del país es importante. Y esta empresa entonces, primero estaba solicitando a la autoridad reguladora, a los servicios públicos, una tarifa de descarbonización, ¿verdad? Para que sea competitiva con el búnker o el diésel, ¿verdad? Que tienen las otras, pero además para saber, digamos, que puede vender servicios de valor agregado. Digamos, las empresas eléctricas se tienen que reinventar, ¿verdad? De cara a los nuevos retos. Y entonces, ¿por qué no una empresa eléctrica se puede asociar con una empresa que tenga o importe calderas eléctricas y vender, digamos, ya no electrones, sino unidades de calor, por ejemplo? Y entonces pueden hacer una alianza muy importante y diversificar esos servicios, dar servicios de valor agregado dentro de este proceso. Esta tarifa de descarbonización esperamos que se apruebe muy pronto y, digamos, pueda ser competitiva con las alternativas, digamos, fósiles, sobre todo porque a veces si se compara solo el precio del diésel o el búnker con el precio de la electricidad, pues a veces es una comparación injusta, ¿verdad? Porque también hay que meter en el paquete los costos asociados al almacenamiento, al transporte, los seguros, las emisiones, ¿verdad? Sobre todo que ahora son muy importantes. Y entonces creemos que hay mucha posibilidad de entonces electrificar la industria, pasarnos también a calentadores, a hornos, ¿verdad? Y electrificar eso. Y yo creo que tendría también un impacto muy importante en la demanda, un impacto muy importante también para ayudar a las empresas a cumplir con sus metas ambientales, ¿verdad? Que muchas veces son corporativas y muchas veces son internacionales, ¿verdad? Y tal vez el otro tema que queremos es atraer inversiones de empresas internacionales que están teniendo ambiciosas metas ambientales, ¿verdad? Podemos mencionar Unilever, podemos mencionar Toyota, Amazon, que son empresas que hay, y una gran lista que a nivel internacional se han, comprometido a tener 0 emisiones al 2050, Amazon las bajó al 2040, ¿verdad? Y entonces el país podría atraer este tipo de inversiones ofreciendo una energía renovable y entonces eso podría ser un factor de competitividad importante para el país. Pero definitivamente en este sentido, el gran reto que tenemos es, buscar cómo tener tarifas cada vez más competitivas, ¿verdad? Porque por lo menos en la región centroamericana, a veces, nos cuesta competir porque, muchos países aún generan con fuentes térmicas y puede ser, bastante barato, ¿verdad? O un poco más barato que el otro. Entonces nosotros tenemos que hacer esfuerzos en eficiencia, en optimización para generar competitividad para el país. Excelente. Muchas gracias, viceministro. Muy completo. Me toca la difícil tarea de tratar de sintetizar lo más que pueda muchas de las preguntas que están llegando. Tenemos una audiencia que tiene mucho interés en los temas que ustedes están planteando y lo que voy a hacer es, para tratar de integrar la mayor cantidad de ellas y tener respuesta de parte de ustedes a las mismas, voy a plantear
tres de las preguntas que resumen muchos de los temas que estoy viendo aquí que está manifestando la audiencia, para darles la palabra a ustedes y que nos respondan aquellas preguntas en las que ustedes se sienten que tienen más información para atenderla. Y empiezo en este orden, hago las preguntas, empezaríamos con el ministro Mesa y después iríamos con el secretario Rivera y después con el viceministro Castro. Son las tres siguientes preguntas. Lo que se ha visto es que la demanda de la energía eléctrica, ya lo mencionaron ustedes, se ha venido reduciendo. ¿Existe algún planteamiento por parte de los organismos de planeación en los países donde ustedes laboran que estén considerando estos temas de la caída en la reducción de la oferta en los planes de expansión futuros de la electricidad? Otro tema relacionado con la integración energética regional, y nos viene muy bien que ustedes, como comentaban hace un momento, son tres países que están muy cerca y que están con un potencial extraordinario para poder tener mayor integración eléctrica. La pregunta es, si se ha mencionado, se ha identificado la oportunidad de utilizar el transporte como una palanca para poder hacer mayor intercambio de energía a través de la electromovilidad y que esto pueda traducirse en un gran corredor de estaciones de carga que vaya por todo Centroamérica, incluyendo Colombia. Otro tema también importante, con eso termino la tercera pregunta, es ¿cómo se identifica en el futuro cercano la descarbonización en los países que tienen como actividad principal o que está vinculada con el sector de hidrocarburos? Y si existe alguna forma, y es una pregunta abierta para los tres expositores, ¿existe alguna forma de enlazar la industria de hidrocarburos con energías de tecnologías más verdes, ya sea por el lado de la oferta o por el lado del consumo? Lo dejo abierto. Ministro Mesa, adelante, por favor. Gracias, Ariel. Las tres preguntas muy, muy pertinentes. Yo diría que para responder la primera, pues la caída en la demanda de energía, creemos que aunque se ha extendido, es un efecto temporal. Nosotros monitoreamos esto semana a semana. Colombia en promedio está entre 200, 210 gigavatios hora a día de consumo antes de la pandemia. Caímos en cerca de un 15-16% cuando tuvimos las cuarentenas más estrictas. Ya el viernes pasado tuvimos un incremento importante, estuvimos en 209 gigavatios hora a día, o sea, ya viendo números pre-pandemia. Entonces creemos que el tema de la demanda es coyuntural y esperamos cerrar el año llegando ya a unos niveles de demanda de energía similares a los de la misma época del año anterior. En el tema de la interconexión, totalmente fundamental para Colombia. Inclusive tuvimos una época de sequía típica en el mes de abril y de mayo y incrementamos en 42% la capacidad de intercambio de energía con Ecuador, que tenemos una interconexión activa. Y esto es importante porque los ciclos hídricos en Ecuador y en Colombia son complementarios. Entonces ahí fue importante habernos movido rápidamente con Ecuador y haber hecho los cambios regulatorios para permitir incrementar, digamos, de doble vía esa interconexión con Ecuador. Importamos cuando hay necesidad en Colombia y les exportamos energía cuando ellos tienen necesidades energéticas. Y la idea aquí con el secretario Jorge, trabajar en esa interconexión con Panamá, que se ha venido trabajando desde hace varios años, y poder avanzar porque eso nos daría entrada al mercado centroamericano completo. Ahí es de cine vamos a trabajar, esto lo conoce bastante bien Ariel y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero creemos que la interconexión tanto con Panamá hacia el norte y con Ecuador hacia el sur es fundamental para Colombia y esperamos que se pueda seguir ampliando y viendo opciones también con Perú, que tiene otras interconexiones también con Chile, por ejemplo, y Argentina. Extraordinario. En el tema de cerrar ahí de movilidad, y yo les pido excusas, Ariel, que me tengo que retirar aquí para otro compromiso, cierro con esto. El tema de estaciones de carga es fundamental para reactivación, pero en Colombia por lo menos tenemos que arrancar internamente en Colombia. Tenemos las primeras rutas con estaciones de carga antes de poder pensar, digamos, en rutas de estaciones de carga con otros países. Y es un tema que tenemos metas específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, con incentivos también. Por ciudades para tener un cubrimiento y poder asegurar que la movilidad eléctrica no tenga ningún problema, pero esa es parte de la reactivación también que le estamos apostando. Muchas gracias, ministro Mesa. Un placer y gracias por extender su participación para poder atender estas preguntas.
y por haber tomado, por supuesto, el espacio de tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes, Ariel, que estén bien. Gracias. Pasamos entonces a ver las mismas preguntas desde la perspectiva de Panamá. Secretario Rivera, estamos atentos a sus comentarios. Sí, Ariel, mira, esto, gracias. Al igual que menciona el ministro Mesa, o mencionó el ministro Mesa, para el caso de Colombia y Panamá es muy similar. Nosotros pues, estamos estimando que la baja de la demanda eléctrica, esto es un tema coyuntural, es un tema pues, transitorio por el impacto de las cuarentenas. Ya estamos en un proceso de apertura de la economía casi total a esta fecha y esto, estamos casi también ya volviendo a esto, niveles sobre todo de demanda casi previos a la pandemia. Hoy en día estamos en alrededor de un menos 10% si lo comparamos con el pico de demanda que tuvimos justamente antes de la declaración de la pandemia en nuestro país. Así que pues, es un tema coyuntural. El país estamos estimando que va a crecer alrededor del 5% el próximo año económicamente. Así que pues, la correlación ahí es directa entre el aumento de la demanda eléctrica y la actividad económica por diversas razones. En las estimaciones que tenemos, el tema del impacto, la baja demanda, pues sería temporal, ¿no? El tema de los corredores y de que mencionaron, ¿no? De la movilidad eléctrica como impulsor para la integración o para la interconexión, pues por supuesto que sí. En el caso nuestro, tenemos una estrategia de movilidad eléctrica. De las 5 estrategias que tenemos en la agenda de transición, es la primera que ya fue aprobada el año pasado. Y dentro de la misma tenemos varios retos, ¿no? Nosotros en Panamá estamos trabajando en el tema de la normativa a nivel legal, ¿verdad? Los ajustes que hay que hacer a nivel legal, inclusive, tienen una incidencia para poder desarrollarlo e impulsarlo de forma correcta en la propia ley marco del sector eléctrico por el tema de la comercialización de la energía por parte de las empresas distribuidoras. Así que ahí pues, hay una serie de desafíos importantes que estamos abordando, pero los queremos abordar de forma, digamos, integral para, pues, llegar adelante en la parte de infraestructura en paralelo. La ventaja es que tenemos un país muy pequeño, muy longitudinal, y así que el despliegue de la infraestructura de recarga esto va a ser muy rápido. De hecho, ya tenemos incluso agentes interesados en proceder con la instalación de puestos de recarga públicos, digamos, antes de tener todas las piezas del rompecabezas armado, y estamos trabajando con ellos para darles la viabilidad y romper ese ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo es la infraestructura de recarga para que entonces tengamos más autos eléctricos y tal? Entonces estamos trabajando también para romper esa dicotomía. Y por supuesto la integración centroamericana, pues en el caso de los hermanos de América Central, pues, ideal. Ahí el trabajo pues, a nivel de las instituciones de integración regional es importante, esa homologación regulatoria incluye también en la parte de movilidad eléctrica y pues, también en específico ahí con Rolando y su equipo en Costa Rica tenemos, pues, estamos también desarrollando una agenda binacional de trabajo y de cooperación que sabemos que nos va a apoyar mucho en ese sentido en los próximos años. Y la descarbonización, pues en la última pregunta con relación a la actividad de exploración de hidrocarburos o el desarrollo de cómo ser coherentes entre descarbonización con actividades de hidrocarburos y energías renovables, pues yo creo que ahí el ejemplo que están dando, y yo lo utilizaría como referencia, las grandes empresas petroleras del mundo que están haciendo un giro realmente a pasar de empresas petroleras a empresas de energía, incluyendo en su paquete de inversiones y de desarrollo de proyectos de energías renovables, digamos, nos está marcando una tendencia muy clara hacia allá y el desarrollo tecnológico y de alternativas. La están dando las pautas, así que por supuesto que va a ser de rápida adopción también el resto de los países, esto, ya digamos de forma general. Buenísimo, muchas gracias, secretario Rivera. Le doy el espacio entonces ahora al viceministro Castro. Muchas gracias. Sí, muy, muy importantes las preguntas. Ya me había referido un poco al tema de la impulso a la movilidad, digamos, eléctrica. Pero yo creo que es importante decir que, digamos, vemos un desarrollo importante a nivel internacional
digamos, de las baterías, de los cargadores, de los vehículos, ¿verdad? La accesibilidad, la diversidad, ¿verdad? Ya hay vehículos de, digamos, para carga liviana, vienen vehículos, digamos, de hidrógeno para carga pesada, trenes, etcétera. Entonces yo creo que todo este desarrollo va a hacer que, digamos, a nuestros países, digamos, pueda llegar mayor diversidad. Recientemente en Costa Rica han entrado muy fuerte los vehículos chinos, ¿verdad? Y eso ha movido el mercado, lo ha hecho más competitivo, y yo creo que por eso es importante también tener, digamos, la infraestructura de recarga, para hacer, digamos, la tecnología muy competitiva. Pero yo creo que también, y es un tema que hemos discutido con Jorge y otros colegas de Centroamérica, digamos, tal vez el problema que hemos tenido aquí es que nuestros mercados son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, la mayoría de empresas representantes de casas extranjeras, digamos, los vehículos están yendo a los grandes mercados, Noruega, Europa, California, ¿verdad? Y tal vez el mercado centroamericano es muy chico y tal vez no hace atractivo, ¿verdad?, para traer, digamos, cuotas importantes de vehículos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tal vez tenemos que pensar regionalmente para tal vez el mercado centroamericano en forma conjunta sí puede ser interesante para las empresas distribuidoras y entonces, digamos, tener mayores cuotas, ¿verdad? Porque si no, pues una persona puede traer mucho interés en tener un vehículo eléctrico, pero si la empresa distribuidora le dice, sí, tenés que esperar 6 meses para tener el vehículo aquí, pues eso hace, digamos, que posiblemente opte por un vehículo normal y su recambio va a ser hasta dentro de 5 o 10 años y pues perdimos una oportunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esa unión, también esa visión regional nos puede ayudar mucho. Con respecto al mercado regional, pues nosotros somos defensores muy importantes de este mercado. Les vemos grandes oportunidades y gran potencial. Y también, digamos, vemos mucha complementariedad, ¿verdad?, en el mercado y oportunidad también de otro tipo de servicios, ¿verdad? No solo la venta de electrones, sino también servicios como el respaldo. Por ejemplo, puede ser muy importante en eso. Y como adelantaba el secretario de Panamá, por ejemplo, Costa Rica y Panamá pues también están explorando dentro del marco del mercado esas oportunidades que podemos tener como países, no solo hermanos, sino de una complementariedad importante. Podemos desarrollar, digamos, este tipo de servicios que nos pueden, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, abaratar costos y, por ejemplo, eliminar plantas térmicas que todavía tenemos como respaldo y hacer ese respaldo, digamos, en la región. Igual ofrecer nuestras plantas hidroeléctricas grandes como respaldo, digamos, en la región. Entonces yo creo que eso son parte de las nuevas opciones que nos da, digamos, la tecnología. Y bueno, creo que había una pregunta interesante sobre cómo las empresas, digamos, de hidrocarburos se pueden ir transformando. Y nosotros en Costa Rica, la refinadora costarricense de petróleo, ¿verdad?, que es la empresa estatal que, digamos, en este caso no refina, pero sí importa y distribuye, digamos, ya ha estado pensando en esa transformación y cómo, digamos, puede convertirse en una empresa de energías renovables y, digamos, promover, por ejemplo, los biocombustibles o el hidrógeno, por ejemplo, también. Y se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa porque, digamos, se requiere tener, digamos, la posibilidad legal de invertir en investigación y utilizar toda esa capacidad instalada y la red de distribución que tiene para poder hacer esa transformación y, digamos, no quedarse y tal vez morir con el último, estañón de el último tanque de combustible, sino desde ya visualizar esa transformación y adaptarse a los tiempos, ¿verdad? Entonces es interesante, pero digamos ya hemos estado pensando en esa transformación y como decía hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, viceministro. Completísima la información que ustedes nos dan para entender mejor cuál es
el enfoque que tienen los hacedores de política en sus respectivos países para avanzar en esta agenda tan desafiante como es la transición energética, la recuperación económica, la incorporación de factores de eficiencia y de reducción de emisiones, pero sobre todo con una perspectiva todo el tiempo muy responsable de cómo ofrecer servicios de calidad y de costos razonables para los usuarios de los servicios eléctricos. Muchas gracias por sus comentarios. En el ánimo de ir a tiempo con la agenda de trabajo que originalmente nos diseñamos para llevar adelante esta mesa, lo que voy a hacer es pasar ahora, a menos por supuesto que había algún comentario adicional por el lado del secretario Rivera o del viceministro Castro, le daría entonces el espacio al Alfonso Blanco para que hiciera el cierre de la sesión con los comentarios más relevantes que surgieron durante sus participaciones. De nueva cuenta, un placer tenerlos con nosotros. Muy beneficioso para el Banco Interamericano de Desarrollo tener esa visión de los hacedores de política en este entorno tan interesante como el que estamos enfrentando ahora y que, junto con sus actividades del día a día, hagan la implementación de medidas que permitan avanzar en este sector energético mucho más balanceado, mucho más sostenible y con una visión democratizadora, una visión de atención a las necesidades de los usuarios eléctricos. Adelante, Alfonso, por favor. Bueno, muchas gracias, Ariel, por el espacio. Primero que nada, agradecer las brillantes intervenciones de los tres responsables de las carteras de energía de Colombia, Panamá y Costa Rica, el ministro Mesa, el secretario de Energía Jorge Rivera y el viceministro Castro desde Costa Rica. A ver, y no he dejado en toda la intervención de reflexionar sobre una gran cantidad de elementos que estuvieron presentes sobre esta discusión. Pero quiero contextualizar un poco el marco de este panel. Estamos hablando de tres países que están, de alguna forma, vinculados geográficamente. Son tres países que comparten frontera con Panamá y de alguna forma geográficamente se constituye una continuidad de América del Sur con América Central. Eso es un primer elemento, ese vínculo América del Sur con América Central, con tres países que tienen ese vínculo geográfico, pero en su contenido del sector energía tienen una diversidad muy grande y tienen sectores energéticos bastante distintos. Sin embargo, lo que uno observa de lo presentado por los ministros en este panel, es que de alguna forma hay algunos conceptos de base desde el punto de vista de los planificadores sectoriales en aquellos países que de alguna forma han logrado establecer políticas para el sector energía con un horizonte de largo plazo. Es que existe una coherencia y un abordaje orientado a que de alguna forma tienen que prevalecer las políticas de largo plazo. Y eso es un aspecto que yo quiero resaltar de las intervenciones de los tres ministros. De alguna forma, esta pandemia nos enfrenta a una situación completamente imprevista, una crisis nunca antes vista en nuestra región, pero el hilo conductor de lo que es el sector energía en estos tres países se mantiene y de alguna forma se pueden alterar los plazos de algunos elementos de las políticas energéticas de los tres países, pero se mantiene el rumbo y es algo a ser destacado. Otro elemento que yo quiero destacar y que ha estado presente a lo largo de las tres intervenciones y que tenemos que contextualizar en el marco de lo que es la construcción de los mercados energéticos de los tres países, que es distinta, ¿no? Es que de alguna forma se articula el accionar del actor público en el diseño de las políticas
de las políticas sectoriales, con el rol que tienen los actores privados y que son un elemento fundamental para esta recuperación sostenible. Entonces, el diseño de las políticas públicas, que de alguna forma articula y promueve la acción de los privados, es un elemento que está presente en el discurso de los tres países. Y es algo que yo quiero destacar como conceptos principales de esta discusión. El ministro Mesa presentaba el paquete de incentivos fiscales que están orientados a dinamizar las economías y a obtener a partir de las nuevas tecnologías elementos que aportan generación de empleo, que aportan canalización de inversiones y que de alguna forma también reactivan la economía. Lo presentaba el secretario Jorge Rivera en el paquete de medidas que en Panamá se están instrumentando para también dinamizar la economía, pero sin la necesidad de establecer medidas de salvataje o recursos del sector público, que sabemos nuestras economías están debilitadas en tal sentido. Otro elemento que yo entiendo fundamental de todo este abordaje es cómo, a través de elementos que estaban presentes en la encuesta, y en lo cual el resultado de la encuesta refleja en gran parte lo que fue presentado por todos los ministros, es que todos los elementos y todos los componentes integran esta estrategia de salida de la coyuntura de la pandemia. No solamente tenemos que enfocarnos en energías renovables, nos tenemos que enfocar en eficiencia energética, nos tenemos que enfocar en digitalización y nos tenemos que enfocar también en la integración de nuestros mercados. Y por lo tanto, tenemos claro que es un paquete de medidas que viene de la gestión de una situación tan compleja por parte de los hacedores de política. Un elemento que quiero destacar de todo esto y que lo planteaba el viceministro Castro es, por ejemplo, cómo a través de la eficiencia energética, la creación de empresas que estén vinculadas a través de la eficiencia energética y cómo brindar servicios, generamos empleos genuinos y estamos de alguna forma dinamizando nuestras economías. Entonces, lo que observamos es una gran cantidad y un paquete de medidas que son todas coherentes y que de alguna forma están fuertemente orientadas a esta reactivación económica. Destaco, por ejemplo, el abordaje desde el punto de vista de los biocombustibles que presentaba el ministro Mesa. ¿Por qué? Porque esas medidas tienen la capacidad de escurrimiento en nuestras economías y de dinamización, generando empleo, generando actividades en sectores asociados y con un efecto multiplicador enorme. Entonces, es algo que realmente celebro y estoy convencido que con este último diálogo hemos dado un broche de oro a un ciclo de tres charlas que termina teniendo una coherencia también en su abordaje con la presentación por parte de las empresas, con la presentación por parte de los reguladores y la presentación por parte de los hacedores de política. También estoy feliz de saber y de entender que de alguna forma todos estos elementos están siendo incorporados por los responsables de las carteras de nuestra región y que hay un trabajo sistemático fuertemente con una orientación fuertemente técnica, y realmente felicitarlos por ese trabajo. Muchísimas gracias, espero haber cumplido con esta tarea de resumir esta gran cantidad de información brindada por tres líderes de nuestra región que están no solamente impulsando la situación interna en sus países, generando medidas innovadoras, porque la innovación no solamente tecnología, la innovación también es la construcción de políticas, innovadoras que están generando esos procesos de cambio y de transformación en sus países, pero también lo están proyectando a toda nuestra región. Muchísimas gracias, señores, realmente ha sido un placer
escucharlos, y para OLADE y para el BID estamos dando un cierre a este ciclo de charlas brillante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Un placer de nueva cuenta reiterarles el agradecimiento por el lado de las dos instituciones, a los tres, al ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, al secretario nacional de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, y al viceministro de Energía de Costa Rica, Rolando Castro Córdoba. Un placer tenerlos con nosotros, muy iluminantes sus comentarios, y de nueva cuenta, el crecimiento de la economía va a estar totalmente vinculado al papel que tenga el sector de energía. Muy motivante escuchar por el lado de los hacedores de política que las medidas que se están implementando en sus respectivos países están con esa visión, una visión de sostenibilidad y una visión de largo plazo. Un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias y un saludo. Brillante conducción, Ariel. Gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias.